¿Te has preguntado alguna vez sobre el misterio de la serpiente de bronce y su profundo significado en la Biblia? En este video, exploraremos la fascinante historia de cómo Moisés creó la serpiente de bronce por orden de Dios para sanar a los israelitas en el desierto. Descubriremos su simbolismo como un precursor de la crucifixión de Cristo y cómo ha influido en la teología y la iconografía cristiana a lo largo de los siglos. ¿Qué lecciones espirituales podemos aprender de esta intrigante narrativa? Quédate con nosotros hasta el final para desvelar los secretos de este poderoso símbolo bíblico. Comencemos. La serpiente de bronce es una figura intrigante en las narrativas bíblicas que aparece en el libro de Números, capítulo 21. Su creación por Moisés, bajo las instrucciones precisas de Dios, se produjo en un momento crítico durante el éxodo de los israelitas en el desierto. En medio de una plaga de serpientes venenosas que atacaba al pueblo, Dios ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un asta. Quienes eran mordidos por las serpientes y miraban la serpiente de bronce, quedaban milagrosamente curados. Esta historia ha generado siglos de reflexión y debate, no solo entre los estudiosos de la Biblia, sino también entre teólogos y líderes religiosos de diversas tradiciones. La serpiente de bronce ha sido vista como un símbolo de salvación y redención, así como un precursor de la figura de Cristo en el Nuevo Testamento, quien es levantado en la cruz para sanar a la humanidad del pecado, similar a como la serpiente de bronce fue levantada para curar físicamente a los israelitas. El relato de la serpiente de bronce no solo revela aspectos profundos del antiguo simbolismo hebreo, sino que también destaca la capacidad de Dios para usar elementos aparentemente paradójicos para lograr la curación y la salvación. La serpiente, normalmente vista como un símbolo de maldad y peligro, se transforma aquí en un instrumento de sanación y gracia divina. Además, esta narrativa ha influido profundamente en la interpretación teológica y en las prácticas religiosas posteriores. Desde las primeras comunidades cristianas que vieron en la serpiente de bronce una prefiguración de Cristo, hasta los tiempos modernos, donde se debate su significado y relevancia, este símbolo ha mantenido un lugar prominente en la reflexión espiritual y doctrinal. En esta exploración, profundizaremos en el contexto histórico en el que surgió esta historia, los significados simbólicos que encierra y las implicaciones espirituales que ha tenido a lo largo de los siglos. Al hacerlo, esperamos desentrañar las capas de significado que la serpiente de bronce ha acumulado y comprender mejor cómo una imagen tan sencilla puede contener tanta profundidad y complejidad. En el libro de Números, los israelitas, liderados por Moisés, se encuentran vagando en el desierto después de su liberación de la esclavitud en Egipto. Este periodo de prueba y peregrinación está marcado por momentos de profunda desesperación y rebelión. El cansancio, la falta de provisiones y la incertidumbre constante alimentan un creciente descontento entre el pueblo. En medio de este entorno inhóspito, la ingratitud y las quejas de los israelitas hacia Dios y Moisés se convierten en un tema recurrente. A pesar de haber sido testigos de numerosos milagros y provisiones divinas, su fe se debilita ante las adversidades diarias. Como respuesta a esta falta de confianza y obediencia, Dios permite que una plaga de serpientes venenosas ataque a los israelitas, causando un gran sufrimiento. Este evento es visto como un castigo divino, destinado a recordar al pueblo su dependencia de Dios y la necesidad de arrepentimiento. Las serpientes, descritas en el texto como serafines, no solo traen consigo un peligro físico, sino también un profundo llamado a la reflexión espiritual.
La mordedura de estas serpientes provoca la muerte de muchos, sumiendo al campamento en una crisis de proporciones devastadoras. En su angustia, los israelitas se vuelven a Moisés, reconociendo su pecado y suplicando su intercesión. Moisés, una vez más, actúa como mediador entre Dios y el pueblo. Conmovido por el arrepentimiento de los israelitas, Dios proporciona una solución sorprendente y paradójica. Ordena a Moisés que construya una serpiente de bronce y la coloque en una asta alta. Esta serpiente, un símbolo del mismo peligro que aflige al pueblo, se convierte en el instrumento de su salvación. Según las instrucciones divinas, cualquiera que fuera mordido y mirara a la serpiente de bronce viviría, recuperándose de su herida mortal. Este acto de levantar la serpiente de bronce sobre el asta se convierte en un poderoso símbolo de la fe y la redención. A través de este gesto, Dios no solo proporciona una cura física, sino también un recordatorio tangible de su misericordia y poder para salvar. El remedio requiere un acto de fe por parte de los israelitas. Deben mirar a la serpiente de bronce y confiar en el poder de Dios para sanarles. Este evento destaca la importancia de la obediencia y la confianza en medio de las pruebas. La narrativa de la serpiente de bronce en el desierto es rica en simbolismo y ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos. Para los cristianos, esta historia prefigura la crucifixión de Cristo, quien es levantado para traer sanación y salvación a la humanidad. En la reflexión teológica y espiritual, la serpiente de bronce nos recuerda que, incluso en medio del juicio y el castigo, hay un camino hacia la redención y la vida, accesible a través de la fe y la obediencia a Dios. El simbolismo de la serpiente de bronce ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia, abarcando perspectivas teológicas, literarias y espirituales. Esta figura bíblica, introducida en el libro de Números, ha resonado a lo largo de los siglos, invitando a reflexionar sobre sus múltiples significados y aplicaciones. Una de las interpretaciones más destacadas y profundas es la analogía entre la serpiente de bronce y Cristo, desarrollada en el Evangelio de Juan. En este contexto, Jesús establece una conexión directa entre su propio destino y el antiguo relato de Moisés en el desierto. En Juan capítulo 3, versículos del 14 al 15, Jesús declara: "Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna". Esta afirmación es rica en simbolismo y teología, proporcionando una base para comprender la misión redentora de Cristo a la luz de las Escrituras hebreas. Al comparar su crucifixión con la serpiente de bronce levantada en el asta, Jesús subraya varios elementos clave de su sacrificio y su propósito salvador. Primero, así como los israelitas en el desierto debían mirar a la serpiente de bronce para ser sanados físicamente, los creyentes deben mirar a Cristo crucificado para recibir la salvación espiritual. Este acto de mirar simboliza la fe y la confianza en el poder de Dios para salvar, y es a través de esta fe que se obtiene la vida eterna. La analogía también resalta el concepto de elevación o exaltación. En la tradición cristiana, la crucifixión de Jesús no es solo un acto de sufrimiento y muerte, sino también una elevación que culmina en su resurrección y glorificación. Este levantamiento de Cristo en la cruz es visto como el punto central de la redención, donde la humanidad encuentra la reconciliación con Dios. La serpiente de bronce, un símbolo de muerte y salvación simultáneamente, refleja esta dualidad presente en la crucifixión de Jesús. El instrumento del castigo se convierte en el medio de la salvación. Además,
La serpiente de bronce simboliza la paradoja de la cura procedente de la misma fuente del mal. En la historia del Éxodo, las serpientes causaban muerte, pero fue otra serpiente, esta vez de bronce, la que brindó la cura. De manera similar, el pecado y la muerte, introducidos en el mundo a través de la desobediencia, son redimidos a través de la muerte sacrificial de Cristo. Así, Jesús, quien asumió los pecados del mundo y sufrió en la cruz, ofrece a la humanidad la oportunidad de ser curada y restaurada. A lo largo de la historia cristiana, esta conexión entre la serpiente de bronce y Jesús ha sido una fuente de consuelo y esperanza para los creyentes, ofreciendo una imagen poderosa de cómo Dios puede transformar la muerte en vida, el juicio en misericordia. Los padres de la Iglesia y los teólogos han explorado esta analogía en profundidad, desarrollando una rica tradición de interpretación que subraya la centralidad de la cruz en la narrativa cristiana de la redención. El simbolismo de la fe es un elemento central en la narrativa de la serpiente de bronce, descrita en el libro de Números. En este relato, la acción de mirar a la serpiente de bronce, levantada en un asta por Moisés, no es simplemente un acto físico, sino que se interpreta profundamente como un acto de fe y obediencia. Este gesto, aparentemente sencillo, encierra una gran profundidad espiritual y teológica y ha sido objeto de reflexión durante siglos. Cuando los israelitas, mordidos por serpientes venenosas en el desierto, reciben la instrucción de mirar a la serpiente de bronce para ser curados, se les presenta un desafío de fe. En un contexto de desesperación y sufrimiento, esta orden de mirar a una imagen metálica puede parecer irrazonable o incluso absurda desde una perspectiva puramente racional. Sin embargo, esta misma simplicidad exige una completa confianza en el poder de Dios y en las instrucciones de Moisés, su portavoz. Este acto de mirar simboliza más que la mera acción de dirigir la vista hacia un objeto, es una expresión de fe y obediencia hacia Dios. Los israelitas deben creer que, a pesar de su situación desesperada y de la aparente imposibilidad de la cura, la serpiente de bronce, levantada en la asta, tiene el poder para salvarlos. Este es un acto de fe en su forma más pura, confiar en algo que trasciende la lógica y la experiencia ordinaria. La necesidad de fe se destaca aún más cuando consideramos el contexto en el que ocurre esta historia. Los israelitas estaban en medio de una crisis, enfrentando la amenaza de muerte inminente debido a las mordeduras de las serpientes. En tales circunstancias, mirar a la serpiente de bronce implica una rendición total a la providencia divina. Es un acto de entrega y dependencia absoluta de Dios, reconociendo que la salvación no puede venir de sus propios esfuerzos o de remedios humanos, sino únicamente de la intervención divina. Esta acción de mirar a la serpiente de bronce también es un acto de obediencia. A pesar de sus dudas y temores, los israelitas están llamados a seguir las instrucciones específicas dadas por Moisés, que a su vez fueron recibidas de Dios. La obediencia a este mandato es crucial, ya que solo aquellos que miran a la serpiente en el asta se salvarán. Esto subraya la idea de que la fe genuina siempre va acompañada de obediencia a la voluntad de Dios, incluso cuando esta voluntad parece incomprensible o desafiante. El simbolismo de la fe en esta historia se extiende más allá del contexto inmediato del Éxodo israelita. En la tradición cristiana, esta narrativa se ve como una prefiguración de la fe en Jesucristo. Así como los israelitas debían mirar a la serpiente de bronce para ser curados, los creyentes están llamados a mirar a Cristo crucificado para recibir la salvación espiritual.
En ambos casos, la fe implica confiar en el poder salvador de Dios y actuar en conformidad con su voluntad. A lo largo de la historia, esta interpretación del simbolismo de la serpiente de bronce ha inspirado a muchos a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la obediencia. Es un recordatorio poderoso de que, en tiempos de prueba y dificultad, la confianza en Dios y la obediencia a sus mandatos son esenciales para encontrar la salvación y la curación. La serpiente de bronce, por lo tanto, se convierte en un emblema duradero de la fe que trasciende la lógica y que es recompensada por el poder redentor de Dios. La relación entre la serpiente de bronce en la narrativa bíblica y la simbología de la serpiente en la mitología griega, especialmente en relación con el dios Asclepio, ha sido objeto de fascinación y análisis a lo largo de los siglos. Asclepio, el dios griego de la medicina y la curación, está íntimamente asociado con la serpiente, que aparece en su símbolo tradicional, el bastón con una serpiente enroscada, conocido como el báculo de Asclepio. Esta convergencia simbólica ha llevado a reflexionar sobre posibles conexiones y paralelismos entre las tradiciones culturales de la antigua Israel y la Grecia clásica. En la mitología griega, Asclepio es venerado como el dios que posee el poder de curar enfermedades y restaurar la salud. Las serpientes, por su capacidad de mudar de piel, simbolizan la renovación y la regeneración, cualidades que son esenciales para el proceso de curación. En muchos templos dedicados a Asclepio, las serpientes eran consideradas sagradas y se las permitía deambular libremente, lo que subraya su papel central en los rituales de sanación. La imagen de la serpiente de bronce en el asta, tal como se presenta en el libro de Números, comparte una sorprendente similitud con el bastón de Asclepio. En ambas culturas, la serpiente levantada se convierte en un símbolo de sanación y protección. En el contexto bíblico, los israelitas, mordidos por serpientes venenosas, son sanados al mirar la serpiente de bronce erigida por Moisés. De manera similar, en la tradición griega, el bastón de Asclepio representa el poder curativo y la intervención divina en el restablecimiento de la salud. Estas semejanzas han llevado a algunos estudiosos y pensadores a considerar la posibilidad de una convergencia simbólica entre las culturas hebrea y griega. Aunque estas tradiciones se desarrollaron de manera independiente y en contextos históricos y geográficos distintos, la recurrente asociación de la serpiente con la curación sugiere un patrón universal en la simbología de la humanidad. La serpiente, a menudo vista como un símbolo de peligro y maldad, también se convierte en un emblema de curación y renovación en diversas culturas. La relación entre la serpiente de bronce y Asclepio también invita a una reflexión más profunda sobre cómo diferentes culturas interpretan y expresan conceptos similares a través de sus mitos y relatos religiosos. La presencia de la serpiente como símbolo de curación en ambas tradiciones podría indicar una intuición compartida sobre la naturaleza de la enfermedad y la recuperación, así como la necesidad de un mediador divino en el proceso de sanación. En el contexto del mundo antiguo, donde las culturas interactuaban a través del comercio, la guerra y la migración, no es improbable que ciertos símbolos y conceptos pudieran influirse mutuamente. Sin embargo, cada tradición aporta su propia perspectiva y matices a estos símbolos compartidos. En la Biblia, la serpiente de bronce es un instrumento de salvación ordenado por Dios, mientras que, en la mitología griega, la serpiente de Asclepio es una manifestación del poder curativo inherente del dios. Además,
La reflexión sobre la convergencia simbólica entre la serpiente de bronce y Asclepio ofrece una oportunidad para explorar cómo diferentes sociedades han abordado el desafío de la enfermedad y la necesidad de curación. Ambas narrativas subrayan la importancia de la fe y la intervención divina en el proceso de sanación, aunque lo hacen a través de marcos culturales y religiosos distintos. En última instancia, la comparación entre la serpiente de bronce y Asclepio nos recuerda la riqueza y la diversidad de la experiencia humana en su búsqueda de significado y comprensión del mundo. A través de estos símbolos, tanto la tradición hebrea como la griega nos ofrecen valiosas lecciones sobre la curación, la fe y la transformación. La serpiente, en sus múltiples representaciones, sigue siendo un poderoso emblema de la compleja relación entre el peligro y la redención, el veneno y la cura. El uso de la serpiente enroscada en un bastón como símbolo médico es uno de los emblemas más reconocibles en el mundo actual de la salud y la medicina. Este símbolo, que se ve frecuentemente en logotipos de hospitales, organizaciones médicas y en la insignia de los profesionales de la salud, tiene raíces profundas en la historia y la mitología, y su evolución ofrece una rica narrativa sobre la intersección entre la medicina y la simbología. La imagen de una serpiente enroscada alrededor de un bastón tiene sus orígenes más notables en la antigua mitología griega, particularmente en relación con el dios Asclepio. Asclepio, el dios de la medicina y la curación, es representado comúnmente con un bastón alrededor del cual se enrolla una serpiente. Este símbolo, conocido como el báculo de Asclepio, ha perdurado como un emblema de la práctica médica. La serpiente, en este contexto, simboliza la renovación y el poder curativo debido a su capacidad para mudar de piel y, por lo tanto, renacer. Además, en la tradición griega, la serpiente también era considerada un símbolo de sabiduría y conocimiento, atributos esenciales para el campo de la medicina. En los templos dedicados a Asclepio, las serpientes no solo se consideraban sagradas, sino que también se creía que poseían el poder de sanar. Los enfermos a menudo pasaban la noche en estos templos esperando que una serpiente divina les tocara, confiriéndoles salud. Paralelamente, en la tradición bíblica, encontramos la historia de la serpiente de bronce, levantada por Moisés en el desierto para curar a los israelitas mordidos por serpientes venenosas. Aunque esta historia es distinta de la leyenda de Asclepio, también enfatiza el poder curativo atribuido a la imagen de la serpiente. Los israelitas, al mirar a la serpiente de bronce, no solo encontraban alivio físico, sino que también experimentaban un acto de fe y obediencia. Aunque el uso moderno del símbolo médico se deriva principalmente de la mitología griega, la convergencia de estas tradiciones sugiere un reconocimiento universal de la serpiente como un emblema de curación y protección. Es importante destacar que existe cierta confusión entre dos símbolos similares pero distintos, el báculo de Asclepio y el caduceo de Hermes. El caduceo, que presenta dos serpientes enroscadas alrededor de un bastón alado, es el símbolo asociado con Hermes, el dios griego del comercio, y no está originalmente relacionado con la medicina. A pesar de esto, el caduceo ha sido adoptado erróneamente por algunas instituciones médicas, especialmente en Estados Unidos, como símbolo de la profesión médica. Esta confusión puede deberse en parte a la semejanza visual entre los dos símbolos y a la asociación de Hermes con la protección y el guía de los viajeros, lo que podría ser metafóricamente aplicado al campo de la medicina. No obstante, el báculo de Asclepio, con una sola serpiente, sigue siendo el símbolo más apropiado y tradicionalmente correcto para representar la medicina y la curación.
En el uso moderno, el bastón con la serpiente enroscada sigue representando la dedicación a la salud y el bienestar. Este símbolo es omnipresente en el ámbito de la medicina, aparece en las insignias de los médicos, en los logotipos de las organizaciones de salud como la Organización Mundial de la Salud, OMS, y en las farmacias y hospitales alrededor del mundo. El báculo de Asclepio se ha convertido en un emblema que encarna no solo la práctica de la curación, sino también los ideales de sabiduría, conocimiento y ética en la medicina. Los profesionales de la salud lo adoptan como una representación de su compromiso de servir a la humanidad y de mantener los más altos estándares de su profesión. En un mundo donde la medicina moderna continúa evolucionando rápidamente con avances tecnológicos y científicos, el símbolo de la serpiente en el bastón proporciona un vínculo visual con las antiguas tradiciones de curación y sabiduría. Nos recuerda que, aunque las técnicas y los tratamientos cambien, la esencia de la práctica médica, el cuidado compasivo y la dedicación a la curación, permanece constante. El uso del símbolo de la serpiente enroscada en un bastón en el campo de la medicina hoy en día es un poderoso recordatorio de la rica herencia histórica y mitológica que subyace en la práctica médica. Este símbolo no solo conecta a los profesionales de la salud con una tradición milenaria de curación, sino que también encarna los valores fundamentales de la medicina, la renovación, la sabiduría y la vida. La historia de la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto ilustra una profunda paradoja en la narrativa bíblica, la transformación de un símbolo de castigo y muerte en un medio de vida y salvación. Este relato, registrado en el libro de Números, revela la compleja interacción entre la justicia y la misericordia divina, ofreciendo una poderosa lección sobre la redención y el amor incondicional de Dios hacia su pueblo. En el relato bíblico, los israelitas, mientras peregrinaban por el desierto después de su liberación de Egipto, pecaron contra Dios al quejarse y mostrar ingratitud. Como consecuencia de su desobediencia, Dios envió serpientes venenosas entre ellos, causando muerte y sufrimiento. En este contexto de juicio divino, las serpientes representan el castigo justo por el pecado del pueblo. Sin embargo, frente a esta situación desesperada, Dios ofrece un camino de escape. Instruye a Moisés a construir una serpiente de bronce y colocarla sobre un asta. A continuación, ordena a los israelitas que miren hacia esta serpiente de bronce. Aquellos que obedecen esta instrucción, incluso después de ser mordidos por una serpiente venenosa, son sanados y viven. La paradoja en esta historia es evidente: la misma criatura que trajo muerte y sufrimiento se convierte en el medio a través del cual Dios ofrece vida y curación a su pueblo. Esta transformación subraya la dualidad de la naturaleza divina. Dios es justo y santo, y al mismo tiempo es compasivo y misericordioso. En lugar de simplemente castigar a los israelitas por su rebelión, Dios proporciona un remedio que también requiere fe y obediencia por parte del pueblo. La serpiente de bronce, por lo tanto, no solo actúa como un signo externo de curación física, sino que también representa una lección profunda sobre la relación entre el pecado humano y la provisión divina de salvación. A través de este acto, Dios revela su deseo de restaurar y perdonar, incluso en medio del juicio merecido. Desde una perspectiva teológica cristiana, la historia de la serpiente de bronce tiene resonancias significativas. En el Evangelio de Juan, Jesucristo se compara a sí mismo con la serpiente de bronce levantada por Moisés, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Juan 3, 14-15.
Esta comparación establece un paralelo directo entre la serpiente de bronce como un símbolo temporal de salvación y Jesucristo como el Salvador eterno y universal. Así como mirar a la serpiente de bronce en el desierto trajo sanación física a los israelitas, mirar a Jesucristo crucificado trae salvación espiritual y vida eterna a todos los que creen en Él. En ambos casos, la fe y la obediencia son elementos cruciales para experimentar el poder transformador de Dios. La paradoja de la serpiente de bronce invita a una reflexión profunda sobre nuestra propia relación con Dios y nuestra comprensión de su naturaleza. Nos recuerda que, aunque el pecado nos separa de Dios y merecemos su juicio, Él nos ofrece una salida a través de su amor y gracia. Esta historia nos desafía a confiar en la sabiduría y la provisión de Dios incluso en tiempos de dificultad y juicio. Además, nos llama a considerar cómo podemos responder a la provisión divina con fe y obediencia en nuestras propias vidas. Al igual que los israelitas debieron mirar a la serpiente de bronce para ser sanados, nosotros también debemos mirar a Cristo crucificado para encontrar perdón y restauración espiritual. La serpiente de bronce, además de su papel como símbolo de sanación en el desierto, tuvo un impacto significativo en la historia y la práctica religiosa del antiguo Israel. Su historia posterior, registrada en las Escrituras, muestra cómo un objeto que originalmente sirvió como medio de salvación puede ser malinterpretado y convertirse en objeto de idolatría. En el libro de Números, se relata cómo Dios instruyó a Moisés a construir una serpiente de bronce y colocarla en un asta. Aquellos israelitas que miraban hacia la serpiente de bronce después de ser mordidos por las serpientes venenosas eran sanados y vivían. Este acto de mirar a la serpiente se convirtió en un acto de fe y obediencia que reflejaba la provisión divina de sanidad en medio del juicio. Sin embargo, siglos más tarde, durante el reinado del rey Ezequías, la serpiente de bronce tomó un giro inesperado. Según se registra en Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4, Ezequías tomó medidas drásticas para eliminar la serpiente de bronce porque el pueblo de Israel había comenzado a adorarla como un ídolo. Lo que había sido originalmente un símbolo de la intervención divina y un recordatorio del poder de Dios para sanar, se había convertido en un objeto de culto que desviaba la adoración del verdadero Dios. La eliminación de la serpiente de bronce por parte de Ezequías ilustra una lección poderosa sobre la naturaleza de la idolatría y la necesidad de mantener la pureza en la adoración. Aunque el objeto en sí mismo había sido creado bajo la dirección de Dios para un propósito específico, su significado fue distorsionado con el tiempo por la falta de comprensión espiritual y la inclinación humana hacia la idolatría. Este episodio subraya la importancia de discernir correctamente los símbolos religiosos y mantener un enfoque claro en la adoración del único Dios verdadero. Aunque los símbolos pueden servir como recordatorios poderosos de la fe y la gracia divina, también pueden volverse peligrosos si se elevan a un estatus de idolatría, desviando la devoción que solo pertenece a Dios. El impacto de la serpiente de bronce en la historia religiosa de Israel no solo destaca su función inicial como instrumento de sanación, sino también su posterior transformación en un desafío espiritual y moral para el pueblo. La historia de Ezequías y la serpiente de bronce nos recuerda la importancia de mantener una fe verdadera y una adoración pura, evitando que incluso los objetos sagrados se conviertan en obstáculos para la relación con Dios. La serpiente de bronce, mencionada en el libro de Números en la Biblia hebrea, ha sido objeto de extensos debates y reflexiones entre los rabinos a lo largo de la historia judía. Este símbolo,
establecido por Moisés bajo la dirección de Dios para sanar a los israelitas mordidos por serpientes venenosas, ha generado interpretaciones diversas y a menudo complejas dentro de la tradición rabínica. En el relato bíblico, los israelitas, mientras peregrinaban por el desierto, pecaron contra Dios y fueron castigados con la plaga de serpientes venenosas. Como remedio, Dios instruyó a Moisés a construir una serpiente de bronce y colocarla en un asta. Aquellos que miraban hacia la serpiente de bronce después de ser mordidos eran sanados, destacando así la conexión entre la obediencia y la provisión divina de sanación. Los rabinos de diferentes épocas han interpretado la serpiente de bronce desde varias perspectivas teológicas y éticas. Algunos rabinos han visto en la serpiente de bronce un símbolo del poder curativo de la fe y la obediencia a Dios. Según esta interpretación, el acto de mirar hacia la serpiente de bronce no solo representaba una respuesta física para la sanación, sino también un acto de confianza en la promesa divina de restauración y protección. Este enfoque resalta la importancia de la fe como elemento crucial en la experiencia de la gracia divina. Otros rabinos han interpretado la serpiente de bronce como una advertencia contra la idolatría y la adoración de objetos materiales. En su opinión, la destrucción posterior de la serpiente de bronce por el rey Ezequías, 2 Reyes 18:4, subraya la facilidad con la que un objeto creado para un propósito divino puede ser malinterpretado y convertido en un ídolo. Esta interpretación resalta la necesidad de mantener una adoración pura y exclusiva hacia Dios, evitando cualquier forma de desviación espiritual. Los debates rabínicos sobre la serpiente de bronce no solo han enriquecido la comprensión teológica de este símbolo, sino que también han proporcionado enseñanzas éticas y espirituales para la comunidad judía a lo largo de los siglos. Estos debates reflejan la profundidad de la tradición interpretativa judía y su compromiso con la exploración continua de las escrituras para extraer significados relevantes para la vida y la fe. La reflexión rabínica sobre la serpiente de bronce sigue siendo relevante en el contexto contemporáneo, ya que invita a los creyentes a considerar la naturaleza de la fe, la obediencia y la adoración genuina en su relación con Dios. Además, ofrece una advertencia continua contra las tentaciones de la idolatría y la desviación espiritual que pueden surgir incluso de elementos aparentemente sagrados. La imagen de la serpiente de bronce, mencionada en el Antiguo Testamento en el Libro de Números, ha ejercido una profunda influencia en la iconografía y la teología del cristianismo primitivo. Esta figura bíblica, que representa un símbolo de sanación y redención en el desierto, fue vista por los primeros cristianos como un precursor significativo de la crucifixión de Cristo y el significado profundo de la redención ofrecida a través de su sacrificio. En el relato bíblico, mientras los israelitas peregrinaban por el desierto, fueron castigados por Dios con serpientes venenosas como consecuencia de su rebelión y quejas. Como remedio, Dios instruyó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta. Aquellos que miraban hacia la serpiente de bronce después de ser mordidos eran sanados y preservados de la muerte, simbolizando así la provisión divina de sanación a través de la fe y la obediencia. En el contexto del cristianismo primitivo, la imagen de la serpiente de bronce fue interpretada como una prefiguración de la crucifixión de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, Jesús mismo hace referencia a este evento cuando dice, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna». Juan 3, 14-15.
Esta comparación establece un paralelo entre la serpiente de bronce como un medio temporal de salvación física y Jesucristo como el Salvador eterno que ofrece redención espiritual y vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. La influencia de la serpiente de bronce en la iconografía cristiana se manifiesta en representaciones artísticas y símbolos visuales que conectan la imagen de la serpiente en el asta con la figura de Cristo crucificado. En muchas representaciones antiguas y medievales, Cristo en la cruz se muestra a menudo con elementos que recuerdan la serpiente de bronce, como la forma del asta o la disposición de sus manos y pies. Esta conexión visual no solo subraya la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que también enfatiza el papel de Cristo como el cumplimiento y la perfección de la salvación iniciada en el Antiguo Testamento. Desde una perspectiva teológica, la serpiente de bronce y su relación con la crucifixión de Cristo ilustran la continuidad del plan redentor de Dios a lo largo de la historia humana. Mientras que la serpiente de bronce ofrecía sanación física temporal, la muerte sacrificial de Cristo en la cruz ofrece la redención espiritual y la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Esta conexión enfatiza la idea central del cristianismo de que la salvación y la redención vienen solo a través de la fe en Jesucristo. La influencia continua de la serpiente de bronce en la iconografía y la teología cristiana sirve como un recordatorio poderoso de la profundidad del amor de Dios y su plan de redención para la humanidad. Invita a los creyentes a reflexionar sobre la importancia de la fe en Cristo como el único camino hacia la reconciliación con Dios y la vida eterna. Además, ofrece una perspectiva continua sobre la interconexión entre los eventos y símbolos del Antiguo y el Nuevo Testamento dentro de la narrativa cristiana. En conclusión, la imagen de la serpiente de bronce no solo ha influido en la iconografía cristiana, sino que también ha enriquecido la comprensión teológica del cristianismo primitivo sobre la redención y el sacrificio de Cristo. Desde su origen como un símbolo de sanación física en el desierto hasta su interpretación como una prefiguración de la crucifixión de Cristo, la serpiente de bronce sigue siendo un poderoso recordatorio del plan divino de salvación y el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. El misterio de la serpiente de bronce representa mucho más que un relato histórico en las Escrituras, es un testimonio poderoso de la complejidad y la profundidad del simbolismo bíblico. Este antiguo relato no solo ofrece una solución práctica a un problema físico de salud en el desierto, sino que también proporciona lecciones profundas y universales sobre la fe, la redención y la naturaleza divina. En el libro de Números, encontramos la narrativa de cómo los israelitas, en un acto de desobediencia y queja, fueron castigados con serpientes venenosas. Ante la desesperación del pueblo, Dios instruyó a Moisés a construir una serpiente de bronce y elevarla sobre un asta. Aquellos que miraban hacia esta serpiente después de ser mordidos eran sanados, demostrando así la provisión divina de sanación en respuesta a la fe y la obediencia. La serpiente de bronce no solo sirvió como un remedio físico en el desierto, sino que también simbolizó la necesidad de fe y confianza en la intervención divina para obtener salvación. Desde una perspectiva teológica, este episodio anticipa el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Jesús mismo hizo referencia a esta historia cuando comparó su crucifixión con la elevación de la serpiente de bronce, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 3, versículo 14. El relato de la serpiente de bronce también encapsula la dualidad de la justicia y la misericordia divina. Aunque los israelitas experimentaron el juicio por su pecado, Dios proporcionó un camino de escape y sanación a través de un acto de gracia.
Esta dualidad es un tema recurrente en las Escrituras y subraya el carácter compasivo y redentor de Dios hacia su pueblo, incluso en medio del castigo merecido. La reflexión sobre la serpiente de bronce sigue siendo relevante en la vida espiritual contemporánea, ya que nos desafía a considerar cómo respondemos a los desafíos y pruebas en nuestras propias vidas. Nos recuerda la importancia de la fe activa y la obediencia en nuestra relación con Dios, así como la necesidad continua de buscar su provisión y gracia en momentos de dificultad y desesperación. En última instancia, el misterio de la serpiente de bronce nos invita a explorar la intersección entre la justicia divina y la redención, ofreciendo una perspectiva profundamente espiritual sobre la búsqueda de sentido y verdad en nuestras vidas. Nos anima a confiar en la sabiduría y la provisión de Dios, reconociendo su capacidad para transformar incluso los momentos de prueba en oportunidades para revelar su amor y misericordia. En conclusión, la serpiente de bronce es más que un símbolo histórico, es un recordatorio perdurable del amor redentor de Dios y su promesa de salvación a través de la fe. Este relato no solo resuena a través de las edades, sino que también nos desafía a vivir con una fe activa y una confianza inquebrantable en el poder transformador de Dios. En nuestro viaje espiritual, la serpiente de bronce sigue siendo un faro de esperanza y una invitación a experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Ahora te brindaremos algunos versículos bíblicos contenidos en el video. Números, capítulo 21. Oyó el rey de Arad, cananeo, que ocupaba el Negev, que llegaba a Israel por el camino de Atarim, y atacó a Israel y le hizo algunos prisioneros. Entonces Israel formuló este voto a Yahvé: si entregas a ese pueblo en mi mano, consagraré al anatema sus ciudades. Oyó Yahvé la voz de Israel y les entregó aquel cananeo. Los consagraron al anatema a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Jormá. Partieron de Jor de la montaña, camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua, y estamos cansados de ese manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras, que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Y dijo Yahvé a Moisés: hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Partieron los israelitas y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ye'abarim, en el desierto que limita con Moab, hacia la salida del sol. Partieron de allí y acamparon en el torrente de Sered. De allí partieron y acamparon más allá del Arnón. Este estaba en el desierto y salía del territorio de los amorreos, pues el Arnón hacía de frontera de Moab, entre moabitas y amorreos. Por eso se dice en el libro de las guerras de Yahvé: Baeb, cerca de Sufá y el torrente del Arnón, y el declive del torrente que corre hacia la región de Ari se apoya en la frontera de Moab. Y de allí fueron a Beer, este es el pozo a propósito del cual dijo Yahvé a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces Israel entonó este cántico, sobre el pozo: cantadle, pozo que cavaron príncipes, que excavaron los jefes del pueblo, con el cetro, con sus bastones. Y del desierto a Mat-Taná,
de Mattaná a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en el campo de Moab, hacia la cumbre del Pisgah, que domina la parte del desierto. Israel envió mensajeros a decir a Sihón, rey de los amorreos, quisiera pasar por tu tierra. No me desviaré por campos y viñedos, ni beberé agua de pozo. Seguiremos el camino real hasta que crucemos tus fronteras. Pero Sihón negó a Israel el paso por su territorio, reunió toda su gente y salió al desierto, al encuentro de Israel, hasta Yaas, donde atacó a Israel. Pero Israel le hirió a filo de espada y se apoderó de su tierra, desde el Arnón hasta el Yabok, hasta los límites de los hijos de Amón, porque Yazer estaba en la frontera de los hijos de Amón. Israel tomó todas aquellas ciudades. Ocupó Israel todos los pueblos de los amorreos, Jesbón y todas sus aldeas. Porque Jesbón era la ciudad de Sihón, rey de los amorreos. Este había combatido al primer rey de Moab, y le había quitado toda su tierra hasta el Arnón. Por eso dicen los trovadores, venid a Jesbón, que sea construida, fortificada, la ciudad de Sihón. Porque fuego ha salido de Jesbón, una llama de la ciudad de Sihón, ha devorado a Moab, ha tragado las alturas del Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Perdido estás, pueblo de Quemos. Entrega sus hijos a la fuga y sus hijas al cautiverio, en manos de Sihón, el rey amorreo. Su posteridad ha perecido, desde Jesbón hasta Dibón, y hemos dado fuego desde Nofaj hasta Madaba. Israel se estableció en la tierra de los amorreos. Moisés mandó a explorar Yazer y la tomaron junto con sus aldeas despojando al amorreo que vivía allí. Se volvieron y subieron camino de Basán. Ag, rey de Basán, salió a su encuentro con toda su gente para darles batalla en Edrei. Yahvé dijo a Moisés, no le temas, porque lo he puesto en tu mano con todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sihón, el rey amorreo que habitaba en Jesbón. Y le batieron a él, a sus hijos y a toda su gente, hasta que no quedó nadie a salvo. Y se apoderaron de su tierra. Juan capítulo 3, versículos del 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4. Él fue quien quitó los altos, derribó las estelas, cortó los hipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas le habían quemado incienso hasta aquellos días, se la llamaba Nehustán. Querido Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes y llenos de fe, presentando nuestras peticiones sabiendo que eres un Dios de amor y misericordia, siempre dispuesto a escuchar a tus hijos. En este momento de oración, queremos elevar las siguientes peticiones, por el fortalecimiento de nuestra fe. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones humildes y sedientos de tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de una fe más profunda y firme. En este mundo lleno de incertidumbres y desafíos, te pedimos que aumentes nuestra fe, recordando cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, proporcionando un símbolo de esperanza y sanación a tu pueblo. De igual manera, te pedimos que levantes nuestra fe a nuevas alturas, como Jesucristo fue levantado en la cruz, ofreciendo la máxima expresión de amor y redención para toda la humanidad. Señor, queremos tener una confianza inquebrantable en ti, una fe que no se tambalee ante las adversidades y que se mantenga firme en las pruebas. Sabemos que la fe es un don precioso, y te pedimos que nos llenes con la seguridad de tu amor y tu salvación en cada momento de nuestras vidas. Ayúdanos a recordar que, aunque no podamos ver todo el panorama,
tú tienes el control y siempre trabajas para nuestro bien. Te pedimos, Padre, que nuestras vidas sean un reflejo de esta fe robusta y viva. Que cada día, a través de nuestras acciones, palabras y pensamientos, podamos demostrar nuestra confianza en ti. Permítenos ser testigos de tu amor y tu gracia, para que otros puedan ver en nosotros la luz de Cristo y ser atraídos hacia tu verdad. Señor, sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ayúdanos a nutrirnos constantemente de tu palabra, a meditar en ella día y noche, y a aplicarla en nuestras vidas. Que cada versículo que leamos, cada sermón que escuchemos y cada oración que hagamos fortalezca nuestra fe y nos acerque más a ti. Padre, también te pedimos que nuestra fe sea una fuente de consuelo y fortaleza para aquellos que nos rodean. Que podamos ser un apoyo para nuestros hermanos y hermanas en la fe, animándolos y edificándolos en tiempos de necesidad. Que nuestra fe sea contagiosa, inspirando a otros a confiar en ti y a seguir tus caminos. En momentos de duda y debilidad, recuérdanos, Señor, que tu gracia es suficiente y que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ayúdanos a ver cada desafío como una oportunidad para crecer en fe y para experimentar tu poder de maneras nuevas y profundas. Gracias, Padre, por el don de la fe. Gracias por Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos guía y fortalece cada día. Confiamos en que, al pedirte el fortalecimiento de nuestra fe, tú nos escucharás y responderás conforme a tu perfecta voluntad. Por la eliminación de ídolos en nuestras vidas, amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con humildad y sinceridad, reconociendo que en nuestras vidas pueden existir cosas que compitan con nuestra devoción a ti. Así como el rey Ezequías con valentía y determinación eliminó los ídolos y purificó el culto a ti, te pedimos que nos otorgues la misma valentía y discernimiento para identificar y eliminar cualquier ídolo que haya tomado lugar en nuestros corazones. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos para ver claramente las áreas de nuestra vida donde hemos permitido que otras cosas ocupen el lugar que solo te pertenece a ti. Ayúdanos a reconocer y deshacernos de todo aquello que nos distrae de tu presencia y nos aparta de una verdadera adoración. Que podamos entender que un ídolo no es solo una imagen esculpida, sino cualquier cosa que pongamos por encima de ti, sea el trabajo, las relaciones, el dinero, el poder o cualquier otro deseo terrenal. Padre, danos la valentía para enfrentar estas distracciones y el coraje para eliminarlas de nuestras vidas. Sabemos que esta tarea puede ser difícil y dolorosa, pero confiamos en que tu gracia y tu fuerza nos capacitarán para hacerlo. Queremos vivir vidas que te honren y te glorifiquen, poniendo a un lado todo lo que nos aleje de ti. Ayúdanos a mantener nuestro enfoque en ti, Señor. Que en medio de las múltiples responsabilidades y preocupaciones diarias, podamos encontrar tiempo para estar en tu presencia, orar, meditar en tu palabra y adorarte con todo nuestro corazón. Que nuestro deseo más profundo sea conocerte más y caminar en intimidad contigo. Te pedimos que nos purifiques de toda idolatría, renovando nuestro corazón y nuestra mente. Que podamos ser conscientes de tu presencia en todo momento, permitiendo que tu Espíritu Santo nos guíe y nos transforme. Haznos conscientes de las sutilezas del enemigo, quien intenta desviar nuestra atención de ti, y ayúdanos a resistir sus engaños con firmeza y fe. Padre, que nuestra vida sea un testimonio vivo de devoción y adoración sincera a ti. Que otros puedan ver en nosotros un reflejo de tu amor y tu verdad, y que, a través de nuestro ejemplo,
sean inspirados a buscarte y a eliminar los ídolos de sus propias vidas. Queremos ser instrumentos de tu paz y tu justicia, llevando tu luz a un mundo que tanto lo necesita. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que cuando te pedimos ayuda para eliminar los ídolos de nuestras vidas, tú nos escuchas y nos respondes. Confiamos en tu poder y en tu bondad, y te entregamos todo lo que somos, sabiendo que en ti encontramos la verdadera libertad y plenitud. Por la sabiduría y discernimiento, Señor, concede a cada uno de nosotros la sabiduría y el discernimiento necesarios para seguir tu camino y vivir conforme a tus mandamientos. Que podamos entender y aplicar tu palabra en nuestra vida diaria, siendo luces en medio de la oscuridad. Por la protección y guía, te pedimos tu protección sobre nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Guíanos en cada paso que damos, manteniéndonos alejados del mal y acercándonos siempre más a ti. Que tu Espíritu Santo sea nuestro guía y nuestro consuelo en todo momento. Por la unidad y el amor en nuestras comunidades, Padre, te pedimos que derrames tu amor en nuestras comunidades, fomentando la unidad y el entendimiento entre nosotros. Que podamos ser un reflejo de tu amor y tu gracia, trabajando juntos para extender tu reino aquí en la tierra. Por los enfermos y necesitados, elevamos una oración especial por aquellos que están enfermos o en necesidad. Que tu mano sanadora y tu provisión divina estén sobre ellos, brindándoles alivio y esperanza en sus momentos de dificultad. Que podamos ser instrumentos de tu amor, ofreciendo ayuda y consuelo a quienes lo necesitan. Por el crecimiento espiritual, Señor, te pedimos que nos ayudes a crecer espiritualmente, profundizando nuestra relación contigo. Que nuestras vidas sean un testimonio viviente de tu amor y tu poder transformador, inspirando a otros a conocerte y seguirte. Te agradecemos, Padre, por escuchar nuestras peticiones y por estar siempre presente en nuestras vidas. Confiamos en tu infinita sabiduría y bondad, sabiendo que todas nuestras necesidades y deseos están en tus manos amorosas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien fue levantado para darnos vida eterna, oramos. Amén.